Yo creo que es algo impresionante, especialmente en época ahora que llevamos en fútbol profesional, que un entrenador durará tantas temporadas en un club, en un equipo. Y debo decir que enhorabuena para Cholo y para Atlético, que son capaces continuar cada año más y también continuar con buen juego y con buenos éxitos. Yo creo que cada año, casi cada año están metidos en Champions League, en primeros puestos en la liga y son competitivos. Recuerdo que cuando lo hemos jugado junto, que era un líder de algunos, de un equipo, de un grupo que él siempre estaba quien ha mandado, uno de los tres, cuatro importantes personas y que también tenía otras características de ser buen entrenador en futuro. Era así como dices, una pasión de fútbol, de cada entrenamiento, cada partido ser mejor que su rival, que los rivales. Y yo creo que estaba siempre apuesto para ganar partido en entrenamiento, partido de liga, de Champions League, y que siempre estaba mejor jugar con él en entrenamiento, sí, o como si era rival. Cuando recuerdo bien, yo después de cuando terminaba Eurocopa en 96 en Inglaterra y tenía esta oferta de Atlético, me decía un día: está bien, está perfecto, pero yo no sé casi nada de Liga Española. Porque aquí en Chequia, en esta época, se seguía muchísimo Bundesliga. Pero para mí era un buen motivo pensar sobre esta oferta, porque era deportivamente era perfecto y también económicamente era una oferta más mejor que yo tenía hasta ahora. Sí, me recuerdo bien este encuentro primero con Jesús, que era interesante, emotivo, y también sabía que él decía esto, pero yo creo que hasta ahora tenía Atlético perfectamente, plantea una perfecta, ¿sabes? Se ganaron doble en 2 meses antes y jugaron en centro de campo Cholo, Juan Vizcaíno, Milinko Pantic, Caminero. Era un medio centro de maravilla. Yo creo que con la afición, de afición en Calderón en estos años era una maravilla, un grande diferencia entre los aficiones aquí en Chequia, especialmente en Slavia, que no tuvimos tan numerosas entradas para partidos y por ahí eran partidos cuando era lleno, 55.000 espectadores en Calderón y siempre nos apoyaron en tiempos buenos y tiempos malos y esto era para mí grande pasión. Bueno. Sí, es verdad que durante 4 años no lo hemos ganado ningún título y estuvimos cerca, eran dos finales de copas, pero esto me parece que es igual con comparación con las finales de Champions League, que tampoco no estuvimos mejores en estas finales de copa, entonces Valencia y Español serán merecidos ganadores en estos partidos. Pero me falta un título de esta época. No es europea, era una parte de esta época, de estos 4 años, y esto pasa en fútbol. Esto a veces son tiempos muy malos y
esta, no lo sé, media temporada de mi último año en Atlético era de punto de vista de resultados, era horrorosa, y también como estaba llevado el club en esta época que estuvimos debajo de mando de juez, y esto no era nada fácil. Puede ser que sí, que no era nada bueno en este día. No, de verdad que este verano ha esforzado muchísimo, que venían muchos jugadores de muchísima calidad, son internacionales, y yo creo que se espera buena temporada y buenas temporadas próximas, porque esto es, me parece que esto es proyecto para mínimo de 3-4 años. Cholo tiene Coque, ¿no? Equipo tiene Coque, y esto es una persona, un jugador emblemático ahora últimos años, y un capitán, y yo creo que no necesita otro Bilbao. Tiene Coque, ¿no? Bueno, y entonces llegar hasta semifinales y finales, esto va a estar aún muchísimo trabajo, porque hay grande competición entre grandes en Europa. Hay Manchester City, hay Real Madrid, hay Bayern Múnich, hay otros equipos, Arsenal, que están en buena racha. Pero Atlético sabe jugar estos partidos. Atlético durante los últimos años tiene una imagen que sabe competir con ellos y parece un poco más flojo que ellos, pero durante los partidos es un rival muy pesado y sabe bien manejar con táctica de partidos, y también resolver partidos en últimos tramos, últimos 15-20 minutos. Esto es una grandeza que Atlético tiene. Puedes jugar siempre arriba, presionar arriba y estar siempre en la mitad de campo de rival. También son fases de partido que debes un poco descansar, que debes también un poco engañar de rival, ¿sabes? Dejarle salir para tener espacio hacia arriba.